guerra no cambia nunca. En 1776, esta gran nación aceptó que la guerra era la única forma de preservar el derecho a la vida, la libertad y la felicidad. Ojalá los padres fundadores nos vieran ahora. Desde Antietam hasta Amiens, desde Okinawa hasta Anchorage, hemos luchado. Ahora, la amenaza roja llama a nuestra puerta. La democracia está al borde de la extinción. Por eso hoy, 4 de julio de 2076, 300 años después del nacimiento de nuestra nación, nos reunimos para celebrar la construcción del Refugio 76. Si bien el diseño de este enorme refugio subterráneo es de Voltec, es a vosotros a quienes debemos su construcción. Para que si llegan las bombas, si llega el final, nuestro modo de vida perdure. Pero no todos se salvarán. Los que entren en el refugio serán los más brillantes, los mejores. Cuando la lucha termine y la radioactividad disminuya, habrá que reconstruir no solo las paredes ni los edificios, los corazones, los espíritus y, en definitiva, la propia América. Hoy estamos aquí, rezando para que el mundo viva en paz. Pero, si no es nuestro destino, si la guerra estalla, seguiremos unidos, sabiendo que aquí, en el Refugio 76, nuestro futuro comienza. Buenos días, Refugio 76. Al habla la supervisora. Espero que lo pasarais bien en la fiesta de anoche. Incluso los que os excedisteis y hoy se os han pegado las sábanas. Pero toca que os levantéis y salgáis. Ya nos hemos pasado bastante tiempo encerrados. Hoy es el día de la recuperación. Es hora de marcharse, pero nunca olvidaré el día que llegasteis al Refugio 76. Provenís de todo tipo de clases, razas y religiones. Pero tenéis una cualidad muy importante en común. Sois los mejores y más brillantes del país. Pero lo más importante es que siempre seréis mi familia.
recomendado nada más y nada menos que la reconstrucción de América. Es una gran responsabilidad. En Voltec estamos orgullosos de vosotros. Yo estoy orgullosa de vosotros. Cuando escuchéis esto, yo llevaré varias horas fuera. Tengo mi propia misión en Apalachia. Me despido. El mensaje se repetirá en 24 horas. Fallo del sistema. ¿Hola? Al fin es el día de la recuperación. Seguro que le arden los tornillos de ganas de salir a ver mundo. Nada en absoluto. Los sensores del exterior dejaron de funcionar cuando el desgraciado asunto de las bombas nucleares. Muchos amigos suyos se marcharon hace ya tiempo. Así que cualquiera sabe cómo pueden haber transformado a Palacia desde... No, y la cosa no tiene pinta de cambiar. Han pasado meses. Además, abandonó este sitio para recuperar los Estados Unidos. Hace tiempo que tendría que haber seguido su ejemplo. Me halaga comprobar que tanto yo como los demás hemos logrado conservar el refugio en buen estado todos estos meses. Pero la comida se ha agotado y ya es hora de poner en práctica lo que ha aprendido. En los puestos puede encontrar información que le ayudará ahí fuera. Más vale que se ponga en marcha. Hay equipo disponible para recogida y uso en cada puesto destacado. Uno por residente. Sí, señor. Muestras gratis. Ñam, ñam. Señor, como sigue aquí desde el día de la recuperación, las tiendas están casi vacías. Recuerde comer y beber con asiduidad cuando salga al exterior. Una buena alimentación después de la guerra es vital. Venga, coja las medicinas, pero tendrá que buscar más ahí fuera. No está tan harto de ese mensaje como yo, señor. Se repite cada mañana desde hace varios meses. Por favor. ¿Qué tiene de complicado construir su propia red eléctrica para generar electricidad? Cuando salga al exterior, deben buscarse unos a otros, unir sus fuerzas, hacer uso de sus semejanzas y diferencias. El CAMP será la piedra angular de la reconstrucción de los Estados Unidos. Se hará una choza oxidada y tetanígena a la vez. El día de irse a estas alturas, la supervisora podría estar en cualquier parte. Señor, no puedo seguir fingiendo que es el día de la recuperación. Mi programación tiene límites.
No dejen de aprender y conviértanse en su mejor versión. Señor, esas jóvenes señoritas de ahí abajo parecen extremadamente vivas. Todavía no han realizado movimientos inadecuados, pero quizá podría hablar con ellas, comprobar que sus intenciones son civilizadas. Solo que parecen tener algún interés personal en acceder al refugio. Una parecía bastante perturbada cuando les dije que no iba a ocurrir, pero no tengo claro que me creyera. Llevo haciendo guardia el tiempo suficiente como para haber aprendido que, fuera del refugio, la gente no siempre busca lo mejor para uno. Siento decirlo, pero es la verdad. Hasta hace poco ha estado todo muy tranquilo. He guardado mi puesto, he saludado a los últimos en salir del refugio y he disfrutado del esplendor natural de Apalachia. Pero muy recientemente parece que la gente ha regresado a Apalachia. Esas dos y muchos más de los que no salen de un refugio, ¿comprende? Es todo muy preocupante. ¿Quién sabe qué estarán tramando? Oh, sí, tenga su holocinta. Ha pasado tanto tiempo que había olvidado por completo que la tenía. Si la ve, dele recuerdos. Tenga cuidado, ahí fue. Registro de la supervisora. O quizás debería decir comunicación directa. Porque quienquiera que escuche esto habrá tenido el valor de intentar averiguar a dónde he ido. Pero me alegro. Lo cierto es que necesito ayuda. Me han encomendado una tarea y he decidido desviarme del protocolo y contar de qué se trata. Porque si algo he aprendido durante los últimos años, es que necesitamos apoyarnos entre nosotros. Había 3 depósitos nucleares activos en Apalachia antes de que cayeran las bombas. Ya han destrozado el mundo. No podemos permitir que vuelva a ocurrir.
Tenemos que localizar y proteger todos los depósitos o morir en el intento. Esperemos que sea lo primero. Pero han pasado 25 años. No sé qué vamos a encontrar ahí fuera o por dónde empezar. Mis órdenes consistían en ir al núcleo de población más cercano y evaluar la situación. Colocaré un camp por el camino cuando me sitúe. Buscadme allí. Vaya, vaya. Soy una amiga, no una amenaza. Solo tenía unas preguntas que hacerte. Vienes del refugio, ¿verdad? Creí que estaba vacío. Espera, ¿la puerta sigue abierta? ¡Joder! Oh. Nos dieron una pista en el Wayward. ¿Conoces el sitio? Un nuevo bar, carretera abajo. Un tipo nos dijo... Después de que le dieras nuestras últimas chapas. Y dijo que en el interior del refugio está... Ya sabes, ahí es donde está el grande. La última. Ya sabes, lo que ha traído de vuelta a todo el mundo. El tesoro. Bueno, sí, había una larga transmisión. Pero ¿no deberías saber lo que hay allí dentro? Te lo dije, Lacey. Nos estaba timando. Pero... esas eran nuestras últimas chapas. No. Alguien tiene que saber algo. Aguantaremos hasta encontrar a esa persona. Maravilloso. Gracias por responder a unas preguntas. Parece justo que te devuelva el favor. Ah, bueno, ahora que lo mencionas, supongo que podría pasar sin esto. Ten. Si tu supervisora se cruzó en nuestro camino, no lo iba pregonando. Lo siento. Podrías preguntar en el Wayward. Por lo visto, intentan convertirse en una parada lógica y natural. Será un placer contarte lo que sé, que no es mucho. Hace poco alguien emitió una transmisión sobre la existencia de alguna clase de tesoro enterrado en Apalachia. No sabemos qué es ni dónde está. Pero con lo desesperada que está la gente, todo el que tenga una radio que funcione vendrá a ver si puede hacerse con una parte de él. ¿Haya monstruos o no? Un tipo que conocimos en el Wayward, Carter, creo que se llamaba, nos dio un par de pistas a cambio de todo nuestro dinero. De nosotras dependía aprovecharlas. ¿Sobre Apalachia? Aparte de que es un cementerio. Eso es verdad. No llevamos aquí demasiado tiempo, pero por lo que hemos podido averiguar, la zona se vio muy afectada. No mucho después de que aparecieran esas cosas. Los calcinados. Son implacables. Parecen haber acabado con los que no murieron por las bombas. Y sin que haya gente alrededor, todo lo demás se ha ido al garete. Venimos de Virginia. Bueno, lo que era Virginia. Hay más zonas conflictivas por allí. Y los pocos lugares en los que se puede vivir, bueno, los despluman rápido. A ver, Apalachia es peligrosa. Muy peligrosa. Pero es mejor que otros sitios donde hemos estado. Ten cuidado ahí fuera. Cuidado con los desconocidos. No todos serán así de amables.
Ya casi es la hora de comer. Debemos saber dónde están los saqueadores. Ah, cuántos sitios por explorar. Oh, continuamente. Appalachia está llena de sitios para explorar. Oye, mientras venía hacia aquí, he visto un sitio que igual te interesa. ¿Quieres saber dónde está? Ahora que ha vuelto gente a esta zona, todos querrán montar sitios como fundación. Limpia esto, repara aquello. Oh, no se acaba nunca. Si no te matan los necrófagos o los calcinados, lo hará la radiación. Ah, cuántos sitios por explorar. Buscar nuevo. Oye, ¿quieres saber dónde está? Aquí mismo. Echa un vistazo. Nunca se sabe lo que se puede encontrar. Directriz primaria. Todos los árboles
deben convertirse en atractivos productos madereros. Proteger y servir, transfiriendo existencias de madera sobrante. Error, se han agotado las existencias de madera. No se pueden dispensar muestras. En este momento no hay muestras de madera adicionales disponibles. El protectrón leñador crea... leñador se obtiene un atractivo producto maderero. Protectrón leñador no quiere perder su trabajo por culpa de la mano de obra humana barata. Proteger y servir. Ya casi es la hora de comer. ¿Quieres un trago como está mandado? Ve al Wayward, diles que te envío yo.
No me gusta la niebla. Hasta una neblina estorba para ver. ¡Hola, colega! Aún no he tocado fondo. Tú espera y verás. Se ha ido. ¡Mi brazo! ¡No acabarás conmigo!
Al habla el iniciado Dodge. Perdimos contacto con los enlaces en vuestra zona. Necesitamos que funcionen para seguir la pista al enemigo. Id al repetidor de señales. Lo necesitamos reparado para comunicar con los enlaces. ¡Daos prisa! Tu muerte purificará la tierra sagrada. En el gran... extinguir la luz divina. ¡Te consumirá! Purificará la tierra sagrada.
Preparado para hacer una lista. Preparado para comprobarla. Oh, oh, oh. Evaluando niveles de mala conducta. Evaluación completada. Los niveles de gravedura exceden todas las predicciones en que se ha convertido este mundo. Bien, este año evaluando. No, oh cielos, no. ¿Por qué hizo todo eso? Porque
de niños malos registrados. Esta unidad sufre una grave escasez de carbón. Exhalación de aire por las fosas nasales.
Thank you.
Das ist aber wahnsinnig, weil ich nicht so gut bin. Ich bin nicht so gut.